Bueno, buenas tardes a todos. Bienvenidos a este encuentro Quilca, este nuevo encuentro Quilca. Esta vez, bueno, probando esta modalidad híbrida acá desde el Centro Materia, con espectadores presenciales y también en transmisión virtual. Bueno, aquí estamos en presencia de la doctora del Centro Materia, Gabriela, de la directora del Centro Materia, la doctora Gabriela Siracusano, y también de la directora del programa Quilca de Estudios de Cultura Visual de Arte Colonial, que es la doctora Agustina Rodríguez Romero. Y bueno, en el día de hoy vamos a presentar, tenemos el agrado de recibir a María Elena Barral, que nos va a presentar esta charla que se denomina Jurisdicciones y Agencias Eclesiásticas, Apuntes sobre Metodologías y Escalas. Bueno, voy a hacer una breve presentación de María Elena. Bienvenida, María Elena. Bueno, María Elena es doctora en Historia por la Universidad Pablo de Olavide. Es investigadora del CONICET, con lugar de trabajo en el Instituto Ravignani de la UBA. Es profesora del Departamento de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Luján y también es profesora en IDAES UNSAM, donde integra el núcleo de Historia Social y Cultural del Mundo del Trabajo. Ha dictado seminarios de posgrado en Argentina, Francia, Bolivia, España y Hungría, y dirige investigaciones en la Universidad de Luján, en el Fonsit y en CONICET. Sus líneas de investigación analizan distintos problemas de la historia del catolicismo en Argentina. Y bueno, y hoy nos vas a presentar un poco los problemas, los avances de tus últimas publicaciones más recientes, ¿no? Exactamente. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Muchas gracias por la invitación. Me resulta muy interesante y creo que es una apuesta a intensificar en los diálogos y los vínculos en el futuro. Muchas gracias a la directora del Centro Materia, a la directora de Quilca, a todas y todos los integrantes. Muchas gracias. Y bueno, la idea de esta charla es un poco, como dijo Victoria, comentar los resultados o algunos avances de investigaciones recientes, pero también llevar a cabo hacer un poco de memoria más larga a propósito de determinadas decisiones. Determinadas influencias, determinadas intersecciones historiográficas que favorecieron la emergencia de determinados problemas, ¿no? Entonces voy a empezar mostrando un momentito, vamos a compartir. Ahí está. ¿Estamos? Vaya. Apelando a la teoría de conjuntos que me formó de pequeña, digamos, acá vemos una serie de intersecciones historiográficas, de líneas de investigación que de ninguna manera fueron sincrónicas ni tuvieron una historia lineal, pero que de algún modo favorecieron, como les decía, la posibilidad de pensar la historia de las jurisdicciones y las agencias eclesiásticas a partir de elementos en común, ¿no? Y ahí ven estos conjuntos que representan de algún modo estas líneas de investigación, que propiciaron, quizás un poco de manera azarosa, sin quererlo, algunas preguntas que de alguna manera abrieron algunos campos historiográficos, algunos problemas. En particular en el tema de la historia rural, ¿no? La historia rural, social y económica del mundo rural bonaerense, que justamente tuvo a partir de los años 80 un impulso decisivo de la mano de historiadores que lamentablemente ya no están, pero que nos dejaron mucho, como Jorge Hellman, como Juan Carlos Garavaglia, y que transformaron la imagen del mundo rural bonaerense en el sentido de ofrecer una
una imagen muy opuesta a ese mito de origen de la nación, de un mundo rural vacío, una nada sociológica, y propusieron de algún modo, y las investigaciones fueron en ese sentido, un mundo rural más complejo, no solo habitados por hombres solos de a caballo, en grandes latifundios ganaderos, sino una sociedad campesina, mestiza, donde tuvieron lugar relaciones sociales y procesos migratorios de distinto tipo. Asociada un poco a esta historiografía, también aparecieron propuestas, incluso desde los mismos historiadores, en alguna medida, este estudio de la construcción de un orden institucional, la construcción de jurisdicciones a nivel de las áreas rurales, sobre todo a partir de las bajas magistraturas o justicias de proximidad, ¿no? Que pensaron, como en términos de Darío Barriera, cómo fue el equipamiento político de este territorio, ¿no? Entonces, por otro lado, la historia de las fronteras y la historia misional tenía su propio desarrollo, en el cual no me voy a meter, del cual ustedes saben mucho más, pero desde las, digamos, investigaciones de los 70, 80, 90, más centradas en la vida social y económica, hasta las investigaciones más recientes, digamos, orientadas a la agencia indígena o sobre todo interesadas por la agencia indígena, también más recientemente empiezan a aparecer algunas cuestiones, preocupaciones vinculadas al gobierno en los pueblos de misión, ¿no? Y a un ejercicio de lo político también en esos espacios misionales. Y en ese contexto, de alguna manera, la historia de la Iglesia fue encontrando nuevas preguntas. Si en algún momento la pregunta inicial, ¿no? No quiero ser autorreferente, pero que guiaba las investigaciones iniciales, era ver si la Iglesia era una gran terrateniente, como en otras regiones de Hispanoamérica. Entonces había que empezar a ver inventarios de estancias, de chacras, si era una gran propietaria de esclavos o no. En realidad, la investigación mostró que la Iglesia, las órdenes religiosas, con algunas excepciones, compartía los rasgos básicos de la estructura agraria que se empezaba a conocer mejor, y que la propiedad de la tierra no era lo central. Entonces nos invitó a pensar en nuevas formas de articulación social. O sea, ¿qué peso tenían los curas como agentes religiosos, como personal eclesiástico, como autoridades de un poder institucional? ¿Y qué papel tenían las parroquias como sedes de ese poder institucional en la construcción de ese mundo rural y en la conformación de los gobiernos locales? No al margen, ¿no? Nuestro gran desafío fue siempre integrar la dimensión de lo religioso a la historia social, política y cultural del periodo. Entonces, bueno, también hay toda una línea historiográfica vinculada a las autoridades militares, a los comandantes de milicias, en la cual tampoco me voy a detener, pero que también colaboró en estas preguntas en torno a cómo se construyó el orden institucional y político en una región. La historia de las mujeres está separada, queriendo acercarse de algún modo, con muchas dificultades, pero también empezar a ver esos vínculos entre curas y feligresas, y no ya solo la historia de las mujeres en el mundo eclesiástico circunscripta al mundo del conventual, sino ver estas otras relaciones, estos otros vínculos. Entonces ahí aparecen todos estos problemas. Los curas, los misioneros como mediadores, lo que decía, ¿no? Los párrocos como autoridades de un poder institucional. La importancia de los curas como una de las justicias de este mundo rural, como jueces eclesiásticos ejerciendo una de las formas de ejercicio de la justicia que también tenía que ver con con esas feligresías, con esas comunidades en formación.
Entonces, de algún modo, lo que buscamos hacer es, bueno, ¿cómo? Digo, esto sí les resulta muy familiar a ustedes, estas litografías, estos dibujos, estos grabados del mundo rural bonaerense, de Palier, por ejemplo, digamos, que evidentemente expresan un mundo social muy diferente. Entonces, ¿cómo intervenía lo religioso, lo eclesiástico en estas relaciones sociales? Y hay una idea en la que a mí, digamos, me resultó muy provechosa a la hora de investigar, que es la idea de los curas como mediadores. Y en mi caso fue de la mano de William Taylor, un gran historiador sobre el mundo colonial no hispano, que pese a las enormes diferencias en cuanto a densidad institucional que evidentemente encontramos entre ese mundo y el mundo rioplatense que quedaba en el fin del mundo prácticamente, me permitieron pensar ese papel de los curas como articuladores sociales y como mediadores. Si hay una manera en que él plantea esta aproximación que me parece muy simple y muy profunda a la vez. Y es esta idea, ¿no? De entrar por el medio, viendo hacia adelante, hacia atrás, hacia arriba y hacia abajo, hacia un lado y hacia otro, entre el local y el proceso global, conexiones a través del espacio y del tiempo. Bueno, entonces también Andrea, perdón. Ah, bueno, sí. Entonces también somos conscientes que ese rol de mediación no permaneció inalterado, sino que justamente la construcción de este orden social, institucional, los cambios políticos, fundamentalmente de fines del siglo XVIII, con el reformismo borbónico, pero también los cambios políticos que significaron la Revolución de Mayo, la guerra, los gobiernos correvolucionarios, modificó ese rol. Entonces, las preguntas fueron estas, ¿no? ¿Cómo y cuándo construyeron la influencia? ¿A través de qué posiciones sociales e institucionales? ¿En qué contextos locales cobraba relevancia el accionar de estos mediadores? Pensando en que para muchos pobladores de estas zonas, de estos pueblos, los curas eran quizás la única autoridad de un poder institucional con la que se cruzaban a menudo y a la cual podían recurrir en caso de necesidad, de resolución de determinados problemas, mediadores en muchos sentidos, ¿no? Mediadores entre el mundo rural y el mundo urbano, entre la cultura letrada y la cultura iletrada, entre lo sagrado y lo profano. ¿Y en qué circunstancias colaboraron en la alteración de esa influencia? Evidentemente, esto fue cambiando en las primeras décadas del siglo XIX con la instalación de autoridades políticas locales que cada vez tenían más funciones que competían con estas funciones de los curas, que no obstante siguieron siendo quienes registraban a la población, quienes eran los encargados de sacramentalizar esos momentos de la vida, el nacimiento, el matrimonio y la muerte, pero evidentemente la instalación, por ejemplo, de los juzgados de paz en la década del 20 modificó ese rol casi exclusivo de mediadores que tenían hasta el momento. Entonces, algunas de los temas que aparecieron como problemas de investigación fueron estos que se ven acá, ¿no? De las que venimos hablando desde que iniciamos esta charla. Las jurisdicciones y autoridades eclesiásticas en la construcción de un orden institucional, las cofradías presentes en la mayor parte de las parroquias rurales como espacios de sociabilidad,
de notabilidad en el sentido que fueron espacio de construcción de los grupos de poder locales, de práctica electoral, porque en las cofradías se elegía a las autoridades y esto lo hacían varones y mujeres, de responsabilidad colectiva ante la muerte. Y también de composición de conflictos. Tenían ahí una función en lograr la paz común. Aparecieron los calendarios religiosos y productivos, la idea que construyó también a partir de devociones y prácticas y creencias locales, los nuevos y los viejos papeles de los eclesiásticos en los contextos revolucionarios y posrevolucionarios, algunos muy viejos como los sermones o el papel en la guerra como capellanes y otros más nuevos en la prensa o en los procesos electorales. Y bueno, otras cuestiones más específicas que tienen que ver con el papel de los curas y fundamentalmente de los párrocos en la garantización de la paz común a través de rituales específicos de reconciliación, ¿no? De los en los cuales en un principio tenían un rol destacado en la organización y de las cuales fueron desplazados y fueron a su vez destinatarios, porque la faccionalización del clero de alguna manera obligó a que esos rituales los pongan en su lugar. Entonces, de alguna manera, estas aproximaciones de las que venimos hablando descuidaron de algún modo algunas cuestiones muy específicas de la historia del catolicismo y algunas de sus jurisdicciones, como son las diócesis. Entonces, la dinámica de la propia investigación surgida al calor de preguntas desde la historia rural, por ejemplo, o desde la historia misional, o desde la historia de las fronteras, de alguna manera, perdió de vista esta escala diocesana, esta escala del obispado, esta jurisdicción. Lo más llamativo es que conocíamos la fuente, la usábamos, pero la usábamos como fuente de información en el camino de investigación que estábamos llevando a cabo, pero no como fuente específica que nos podría decir algo de esta diócesis y de cómo se construyó y el papel de los obispos. Bueno, finalmente apareció, nos interpeló, la volvimos a ver, la editamos y la transcribimos y la publicamos en el marco de proyectos de investigación en la Universidad de Luján, que dirigí con Raúl Fradkin y con Oscar Trujillo, en el marco de proyectos de investigación donde lo religioso evidentemente estaba presente, pero no únicamente lo religioso y que tenían que ver con la construcción de los territorios, con el gobierno local. Y ahí tienen uno de los productos, ¿no? De esta vuelta a la diócesis, de esta vuelta a la escala diocesana. Entonces, desde el punto de vista, digamos, ustedes conocen esta fuente, la visita como fuente, y la visita eclesiástica en particular, y la visita apostólica en particular. Claramente es un tipo de fuente muy rica que puede nutrir investigaciones diversas, pero a su vez tiene una especificidad. Y una especificidad que tiene es la de ser plural, en el sentido de que en realidad es una visita que incluye muchas visitas, ¿sí? Es una visita que tiene que ver con los templos, que tiene que ver con los objetos y ornamentos sagrados, que tiene que ver con los testamentos, que tiene que ver con las cofradías, con los libros parroquiales. Son muchas visitas al mismo tiempo, que es una visita también a las sedes parroquiales, pero a capillas, a oratorios y a todos los agentes que en la diócesis cumplen algún tipo de función. Entonces hay una visita también al personal eclesiástico, digamos, mencionándolo de una manera bastante general. Y lo que nosotros empezamos a ver en estas
en esta vuelta a la diócesis, viendo la diócesis la visita integralmente y ya no recortando la parte que nos interesaba, es cómo en realidad la visita es un intento de control e institucionalización. En este caso es la visita de Luey Riega, que es el último obispo colonial, que llega en 1803, que se muere en 1812, en muy malos términos con las autoridades revolucionarias, y que hace su visita en el mismo momento que llega por primera vez a América, no a Buenos Aires, a América. O sea, él llega y al mes está haciendo esta visita. Entre paréntesis, es una visita de la cual existía una fotocopia en la Academia Nacional de la Historia, pero no habíamos accedido al original. Y el original, finalmente lo encontramos, porque nos parecía central encontrar el original para poder hacer la transcripción, de la cual Facundo Roca, también aquí presente, participó y participó en la elaboración de un glosario que contiene el libro. Empieza al mes a visitar, que llega a América a realizar una visita diocesana. Entonces, evidentemente es un intento de control e institucionalización que se lleva a cabo en tres momentos distintos, entre 1803 y 1805, pero con salidas que son en general entre abril y mayo y regresan a fin de año y tienen, en general, son posteriores a la Pascua y anteriores a la Navidad, entonces que de alguna manera son, digamos, visitas pautadas por el calendario religioso, pero también por el calendario climático y el calendario productivo, en el que los obispos buscan controlar todos estos elementos presentes en la visita, pero que también es una experiencia de conocimiento de la realidad. Los obispos se enteran de lo que está pasando en su diócesis en el momento mismo de la visita. Y muchas veces tiene muchas dificultades para controlar ese territorio que en teoría, que sobre el cual en teoría ejercen la autoridad. Entonces, a su vez, el momento mismo de la visita, y en particular de esta visita a lo largo de 3 años, donde cambia él, ¿no? Porque cambia, porque él vuelve a Buenos Aires, tiene relaciones con el cabildo eclesiástico, tiene conflictos con las autoridades religiosas, tiene relación con las órdenes, va conociendo ese mundo, es también un momento donde la diócesis se construye. Por eso es un momento de redefinición de límites, jurisdicciones y dependencias de los territorios y de los agentes. O sea, la diócesis cambia en sus límites, en sus bordes, en su densidad interna, en sus dependencias, en el momento de la visita y a partir de las decisiones en las que interviene el obispo, pero no solamente el obispo. También el obispo en relación con las comunidades que son, en definitiva, quienes sostienen la iglesia, quienes ofrecen los recursos para ese proceso de institucionalización. Entonces, lo que tomamos de fuentes muy diversas, por ejemplo, de un hermoso libro de Florian Marcel, un medievalista francés, que tiene, bueno, un libro de 2016 que se llama El obispo y el territorio, es esta idea de la práctica episcopal de espacialidad y de una empresa episcopal sobre el espacio que él define como extremadamente frágil y contingente. Y a su vez tomamos otras referencias de manera mucho más libre e irresponsable, como puede ser la de Ecclesiogénesis de Leonardo Boff, que evidentemente no la está pensando para el mundo colonial, sino para una época mucho más reciente, pensando en una eclesiología diferente, basada en las comunidades eclesiales de base de los 70, pero que pone el énfasis justamente en la construcción de
la iglesia, también por parte de estas feligresías, con roles destacados, ¿sí? Entonces, la diócesis se transformaba, esto que decíamos, en sus contornos, dependencia, densidad, en el mismo momento de la visita. En el momento de la visita se erigían parroquias, pasaban a ser de oratorios a capillas, de capillas a parroquias, se definían sedes parroquiales, descubrían determinados oratorios que no sabían que existían, literalmente los descubrían y los ponían bajo jurisdicción de algún párroco vecino. Se dirimían disputas jurisdiccionales entre los párrocos territoriales y también de las feligresías, a qué sede parroquial debían obedecer. Y también se determinaban quiénes eran los agentes religiosos autorizados a través de una parte de la fuente que es muy interesante, que es la renovación de las licencias ministeriales, que son las licencias para celebrar, predicar y confesar, que es la mitad de la visita, y autoriza o no autoriza a estos agentes religiosos a seguir celebrando, predicando o administrando la confesión, autoriza para determinados pecados y no para otros, para determinados destinatarios u otros, solo para hombres y mujeres, para determinados territorios. Es absolutamente heterogénea esta decisión, ¿sí? Entonces, por eso decimos que la diócesis se construye al mismo momento que se visita, ¿no? Entonces, tomando estas ideas de Florian Marcel, de Dominique Ioña Prat, de Michel Lauer, vemos este doble movimiento convergente, ¿no? Del obispo definiendo su jurisdicción y el de los fieles en comunidad ofreciendo los recursos para su institucionalización. Entonces hay algunas partes de esta fuente que nos permiten ver esto de lo que estamos hablando, ¿no? Cuando está en la banda oriental se encuentra con un oratorio. ¿Y qué dice? Estos terrenos y sus habitantes hasta el arroyo que llaman el Cordobés son separadas e independientes de cualquiera otra parroquia de nuestra diócesis. Y ahí define, le nombramos y destinamos para ejercer la cura de almas y administrar todos los sacramentos parroquiales, aunque sea el del matrimonio y hacer las funciones propias y peculiares, entonces lo pone bajo dependencia de una determinada sede parroquial. ¿O a qué parroquia pertenecen los feligreses vecinos de Martín Chico? ¿No? Si al capellán de la isla Martín García o de la parroquia de Víboras en la banda oriental. Digo, algunos ejemplos que se pueden ver en la visita. Paysandú, al comienzo de la visita es un oratorio y al final de la visita es una parroquia. Esto se puede ver muy concretamente en la visita. Y después, a partir de otras fuentes, no me voy a detener mucho en esto, se puede ver concretamente, en este caso en una visita anterior, el obispo Malvari Pinto, donde los feligreses, en el momento en que el obispo está visitando esta zona de Entre Ríos, Gualeguay, ofrecen las tierras, el trabajo para construir la capilla, como modo de defenderse ante determinados impulsos expansionistas de grandes terratenientes, ¿no? Y entonces, digamos, van en presencia del obispo y dice, ahora estamos tan consolados y esperanzados en el paternal amor y caridad del ilustrísimo señor obispo, para que tome bajo su poderosa protección a fin de que no seamos expulsados de dichas tierras. O sea, la capilla que ofrecen construir, el cura que ofrecen mantener, es como una especie de dique de contención frente a estas pretensiones de los grandes terratenientes de la zona para controlar las tierras. Pensemos que es una zona
de reciente colonización. Gualeguay, digamos, esta zona de los Entre Ríos del lado del Uruguay era una zona que estaba fuera del control colonial hasta mediados del siglo XVIII, ¿sí? Bueno, entonces estos son algunos de los ejemplos. Entonces, acá tenemos, bueno, esto es parte de una propuesta de cartografía digital que empezamos a hacer hace un tiempo con Bárbara Caletti, con la cual escribimos también este artículo de Nuevos Mundos, para tratar de reponer un poco la diócesis histórica, la diócesis realmente existente. Y ahí se ven cómo empezamos a borronear algunas de los tramos de la visita, ¿no? Ahí se ven las distintas etapas en distintos momentos. Bueno, y ya voy a volver sobre esto. Esto tiene que ver con un ejercicio de georreferenciación que hicimos con Sistema de Información Geográfica, pero para que vean un poco los distintos momentos de esta diócesis. Entonces nos pusimos a ver con Bárbara cómo aparecía la diócesis en la historiografía, si éramos los únicos, las únicas, que nos habíamos pasado por alto esto. ¿Cómo aparecía la diócesis en las historias de la iglesia? Entonces hicimos como esta tipología, ¿no? La diócesis anhelada, que era la diócesis establecida a partir de los límites teóricos, que evidentemente era inexistente en la realidad, desde el norte del río Paraná hasta el sur, prácticamente hasta el Cabo de Hornos. Esta era la diócesis anhelada, en el sentido de que era la diócesis tal como la presentaban en función de los límites, de los supuestos límites. Después aparece otra forma que es mucho más interesante y aparece en Cayetano Bruno, que es la diócesis del obispo. Entonces aparece la diócesis en la época del obispo Azamor, del obispo Malvar y Pinto. Entonces ahí aparece las obras y las gestiones del obispo. Entonces aparece una diócesis un poco más histórica, aparecen de algún modo estas transformaciones. En otras no aparece directamente, la no diócesis se menciona como un espacio, pero no como un lugar, digamos, donde se ejercen distintos tipos de jurisdicciones a distinta escala. Lo que nosotras quisimos hacer con Bárbara es ir acercándonos a través de esta cartografía digital que se piensa como un insumo, no como un resultado, sino como un insumo para pensar estos problemas, cómo era la diócesis histórica. Y también nos pusimos a ver cómo aparecía en la cartografía de estas historias de la iglesia la diócesis. Y como vamos a ver, y como está en este artículo que escribimos con ella, algunas de los sesgos que aparecen con la cartografía, que refuerza estas otras tipologías, es las diócesis como jurisdicciones inmóviles y perennes, siempre iguales, desde 1620 que se crea hasta, uno puede decir, 1800. 59, que se crea la diócesis de Paraná, que es como el primer desmembramiento. Igual. Desconectadas de la historia de la sociedad, de todos estos procesos de colonización interna que de algún modo las estructuras eclesiásticas acompañan, como un territorio vacío y homogéneo, con límites formales, donde lo único que tiene sentido ser representado es la sede episcopal. O algunas de las ciudades matrices, Santa Fe, Corrientes, Montevideo, en el siglo XVIII, Montevideo, por supuesto, donde se invisibiliza el ejercicio del patronato, porque no aparecen las autoridades civiles, que son las que ejercen el patronato, refuerza de alguna manera una historia de la Iglesia separada de la historia social y política en la región, una representación por otro lado estatalista, porque muchos de los mapas tienen como soporte los mapas actuales de las provincias o de los países.
Y a su vez una desconexión entre diócesis y espacios misionales. Y por otro lado, algo de lo que me hago cargo, este recorte de alguna sola zona de la diócesis a partir de una línea de investigación centrada precisamente ahí. Entonces, estos son algunos de los, de las representaciones cartográficas a lo que estamos refiriendo, ¿no? El obispado solo aparece ahí Buenos Aires, Santa Fe y Corrientes. Este es de 1935, este es el de Bruno, que aparece también directamente solo la ciudad de Buenos Aires, que en realidad no hace justicia a lo que hace Bruno en sus 12 tomos, que es mucho más interesante y rico y pormenorizado, y ahí se ven las provincias, obviamente. Digo, solo algunas, para no detenerme demasiado, algunas de las representaciones. Acá de nuevo. Sureti, 1972, espacio vacío. Y, digamos, esta soy yo también, de alguna manera, recorté una parte que era la que me interesaba en ese momento. Entonces, bueno, estos son algunos de los textos a partir de los cuales propusimos esta cartografía digital, ¿no? Esta es una. Son informes de la visita de principios del siglo XVIII, de la visita de Fajardo, donde claramente se ve una diócesis donde el peso mayor es el de los espacios misionales y a cargo del clero regular y de las órdenes religiosas, con las ciudades, bueno, Corrientes, Santa Fe, Buenos Aires, la sede episcopal, y también en estas zonas. Reducciones, ¿no? Las reducciones de Indio de Varadero, de Santo Domingo Soriano y no se ve la de Quilmes, pero también está. Que es bastante diferente a esto, ¿no? Que es lo que vemos al momento de la visita de Lué, a principios del siglo XIX, un siglo después. Que de alguna manera muestra, digamos, lo que ha pasado en términos de colonización interna, creación de un orden institucional, formación de pueblos a lo largo de todo este siglo XVIII y principios del XIX. Entonces ahí lo que hicimos fue georreferenciar las sedes parroquiales, viceparroquias, oratorios, por un lado, y pueblos de indios, capilla de los pueblos de indios, por el otro. Y inventamos una categoría sobre la cual tenemos que seguir trabajando, que es la de dispositivo religioso autónomo, que son algunos capillas y oratorios que no están totalmente integrados a la estructura diocesana y son fundamentalmente capillas en los fuertes o en las guardias de frontera, capillas como parte de procesos de colonización, que esto se da fundamentalmente en la banda oriental a fines del siglo XVIII, la capilla de los pobladores, capillas que nosotras definimos bajo un control jurisdiccional difuso, sedes de conventos rurales, que son muy pocos, pero bueno, está el convento de San Pedro, que acá trabajamos con Facundo, el convento de San Lorenzo, el que después fue el convento de San Lorenzo en Carcarañá, digamos, no estaban totalmente integrados a la estructura diocesana, pero desde ahí se administraba también el servicio religioso. Hicimos una serie de ejercicios. Ah, bueno, este es el dispositivo religioso autónomo. Me olvidé, también hay sedes de colegios de misioneros, hospicios, que son especies de conventos rurales, como uno que existió en el actual partido de Merlo, el hospicio de San Ramón de las Conchas, que en realidad eran lugares de habitación y centros de evangelización, pero donde. Eso era un oficio mercedario, pero también durante
donde los frailes que ahí residían prestaban servicios en las parroquias vecinas, eso pasa mucho, o dominicos, betlemitas, que tenían estancias, chacras y capillas, por supuesto, donde también, evidentemente, desde ahí se administraba un servicio religioso. Entonces, bueno, hicimos distinto tipo de ejercicios, ya les digo, como insumos, ¿no? Para pensar la investigación. Acá hicimos en función del tipo de destinatario, dispositivos organizados para la población hispano-criolla, para los indígenas reducidos y a su vez jerarquizados entre sí, digo, para mostrarles un poco la idea y esta idea de constelaciones religiosas. Hay posibilidades de representar las parroquias en la superficie a partir de lo que en los sistemas de información geográfica se llama polígonos. Pero teníamos bastante precaución en hacerlo porque a partir de la investigación sabíamos que una misma parroquia puede incluir distintos dispositivos religiosos como oratorios, capillas, sede parroquial, pero es muy discontinuo el territorio. Entonces, la representación a partir de polígonos puede dar una idea de continuidad territorial que en realidad, a partir de las fuentes, sabemos que no existe. Esto nos permitió problematizar los alcances jurisdiccionales de las sedes parroquiales, la idea de continuidad territorial, y en realidad lo que más la imagen más cercana es la de racimos de poblados y no de una espacialidad continua y homogénea y con contornos definidos. Esto es un zoom, por ejemplo, a la parte sur de la diócesis, que es el momento, digamos que es la zona que en este momento, principio del siglo XIX, es la zona con más dispositivos, ¿no? Entonces tenemos en el mismo color todos los dispositivos religiosos pertenecientes a una misma parroquia, ¿no? Lo cual nos permite ver en algunos casos esta superposición, ¿no? De jurisdicción. Lo que vemos en general es un territorio diocesano caracterizado por la localización de las parroquias o de las capillas o de los pueblos de misión en las zonas costeras o sobre las vías fluviales, y la existencia de zonas interiores fuera del control hispano-criollo y una creciente importancia de la parroquia como dispositivo de control de la población, para decirlo de alguna manera, de la parroquia y en el sur. O sea, las parroquias rurales aparecen decididamente en 1730. Y esto se ve en Buenos Aires y en otras zonas también. En otras zonas es más tardío, como en Entre Ríos, donde, digamos, en la zona del río Uruguay, de Entre Ríos, que son más tardíos, que son de posteriores a la visita de Malvar, del obispo Malvar, que son en la década de 1780, y la zona de la banda oriental, que en realidad tiene como distintos motores, digamos, de construcción de esa territorialidad. Por un lado, Yapeyú, la estancia de Yapeyú, que tiene un territorio enorme al este del Uruguay. Por otro lado, las zonas más antiguas, como puede ser la de Santo Domingo Soriano, tienen todavía, no sé si la conocen, una iglesia que es una joya prácticamente intacta. Es una reducción que se fue moviendo de un lado al otro del Uruguay, por eso decimos los dispositivos móviles no son una novedad. Entonces, estas sedes se fueron moviendo en el territorio. Después, zonas también de antiguos asentamientos como Colonia del Sacramento, pero en el marco de la dominación portuguesa, y después toda otra zona vinculada a la fundación de Montevideo en la década del 20 del siglo XVIII, como distintos núcleos, ¿sí?
No sé, bueno, y también empezamos a tratar de representar algún tipo de disputa jurisdiccional, en la cual no me voy a detener, creo que ya llevo demasiado tiempo, ¿no? Pero No. total, díganme ustedes cómo venimos con el tiempo. Pero bueno, básicamente se trata de poblados en busca de autonomía, tanto autonomía civil como eclesiástica. Paraná se quiere independizar de Santa Fe. Mercedes, en la banda oriental, se quiere independizar de Soriano desde el punto de vista religioso. Rosario del Colla de Colonia. Esto ya no lo hicimos en base a la visita, sino a partir de, digamos, las investigaciones disponibles sobre Curuzucuatiá, sobre Nogoyá, que está disputado entre Gualeguay y Paraná desde el punto de vista eclesiástico. Bueno, entonces intentamos también pensar esta metodología, la cartografía digital, no solo para localizar, sino para mostrar estas disputas jurisdiccionales. Por otro lado, como les decía, la visita, bueno, por lo menos la visita del UE, en teoría, todas las visitas, incluía la renovación de las licencias ministeriales, ¿no? Y acá tenemos un ejemplo. Este es Fray Juan Noble Carrillo, que es el presidente de uno de los conventos, pocos conventos rurales que hay, que es el de Rincón de San Pedro, ¿no? Para celebrar, predicar y confesar ambos sexos en este obispado mientras ejerce el actual empleo. Y cesando, le quedan suspensas por no haberse presentado examen hasta que lo sufra en la capital de Buenos Aires. Muchas veces, digamos, los hacían volver para ser examinados y ahí hay un capellán castrense de una guardia donde también se le renuevan las licencias ministeriales. A partir de esta parte de la visita, pudimos hacer otro tipo de ejercicios vinculados a, bueno, no solo los dispositivos, sino los agentes, ¿no? Entonces acá se puede ver un peso creciente de estos agentes al sur de la diócesis en este momento, sobre todo en la campaña de Buenos Aires, y en especial en las zonas de antiguo asentamiento y una menguada presencia eclesiástica en la zona de las exmisiones jesuíticas, y la aparición de pequeños archipiélagos en las zonas de más reciente asentamiento. Por otro lado, en términos de distribución de regulares y seculares, por un lado se confirman viejas certezas de esta presencia de los regulares más en las zonas de frontera, en el marco de misiones y pueblos de indios. Sin embargo, también se puede ver su creciente participación en la estructura diocesana como asistentes y reemplazantes de los seculares. Antes de la reforma de Rivadavia, para la campaña de Buenos Aires, la mitad del clero regular, en las parroquias, siempre en una función subordinada, sustituyendo o reemplazando a los párrocos. Son fotos, ¿no? Son fotos de determinados momentos. Y acá tenemos también por orden religiosa y por cargo desempeñado. No, no me voy a detener. Bueno, con justamente Facundo Roca, que está acá, en un momento surgió la posibilidad de reducir la escala, además, pero era consciente de que lo estábamos haciendo, reducir la escala, recortar las preguntas a un espacio particular, que es un espacio en el norte de la campaña de Buenos Aires, que es básicamente, no, nos encontramos con mucha información para este mismo momento, fin del 18, principio del 19,
a partir de una serie de conflictos entre un párroco y el guardián del convento, este convento franciscano Recoleto, que está en San Pedro, donde hoy, digamos, donde hoy está la municipalidad, San Pedro estaba el convento. Es una zona de antiguo asentamiento porque justamente Varadero fue parte de la parroquia de Arrecifes de 1730, que incluía una reducción de indios que existía desde el principio del siglo XVII. Y que hasta 1640, o sea, de 1615 a 1640, estuvo a cargo de franciscanos. Que a su vez hizo una transición de pueblo de indios a pueblo de españoles, que evidentemente es una zona. Por esta razón y por los procesos migratorios posteriores de carácter multiétnico y de diversidad de procedencias, donde se puede ver el clero regular y secular a través de instituciones propias, ¿no? Una parroquia, un convento, una religión. Entonces ahí empezamos a probar, estas parroquias serían las que están en lila, ¿no? De la Campaña Norte. San Pedro y Varadero. Y la pensamos como un laboratorio para probar ideas, hipótesis, si funcionan aquellas que habíamos pensado para una escala más amplia, para ver si funcionaban algunas ideas que tenían que ver con otros espacios. Entonces, para tenerlo como espacio de prueba, más que nada, de experimentación. Entonces, digo, para no detenerme más, porque ahora sí ya, ¿no? Sí, Este es estamos. demasiado. No. Digo, no me voy a detener en el conflicto, es un trabajo que va a salir, va a estar publicado el año que viene, porque ya está aprobada en la publicación del boletín del Rabignani. Pero básicamente, ¿qué nos permitió ver? Nos permitió ver un montón de cosas. Digamos, es volver a lo micro desde, bueno, cómo es la microhistoria, ¿no? Desde preguntas que se formulan en un nivel nuevo. Pero nos permitió ver la plasticidad de un territorio diocesano, las marchas y contramarchas de los obispos que autorizan determinadas cuestiones y después tienen que volver sobre sus pasos, autorizan un concurso de un párroco para dos parroquias, pero después resulta que la sede de una de las parroquias es un convento y entonces el guardián de ese convento quiere repartir las rentas, un cargo pensando que va a obtener rentas de un espacio mucho más amplio, resulta que se le reducen a la mitad. Las marchas y contramarchas las formas de admitir las ordenaciones sacerdotales, que en un momento limitaban las ordenaciones a título de capellanía o patrimonio privado y favorecían las ordenaciones a título de un beneficio jurado, para forzar justamente a ocupar los cargos de esas parroquias. La red parroquial se ramificaba, pero no había quien ocupara de algún modo estos beneficios. Por otro lado, bueno, justamente esto nos muestra la fragilidad de la empresa episcopal sobre el espacio, lo lejos que están a veces las decisiones que se toman de cómo se tramita a nivel local. La gestión de lo religioso, la circulación de agentes religiosos y de objetos enorme, párrocos que dejan el curato para pedir limosna en Perú y vuelven con una cantidad de limosna impresionante. El problema del financiamiento del culto, básicamente. Aparece, son los feligreses, las comunidades las que financian estos cargos, ¿sí? ¿Cómo establecer que un curato es congruo? Es decir, ¿cuándo establecer que un curato puede ser atendido por un párroco?
Si esa congruidad se define a través de la superficie, de una cantidad, de un monto fijo, de la población en calidad de sostenerlo. Y después, bueno, y con esto termino, las disputas por las memorias en estos conflictos, ¿no? Entonces, en este conflicto se ve cómo los franciscanos recuperan a través de microbiografías, las actividades, tareas, servicios de los franciscanos desde 1700. Las memorias que reconstruye el párroco de las gestiones parroquiales y justificando los errores a partir justamente de los problemas de financiamiento. Y la ausencia de referencias a ese pasado remoto, al pasado reduccional. Ni siquiera los franciscanos recuperan esa acción de principios del siglo XVII, de las reducciones, y el punto cero de la historia en la fundación, el primer párroco de esa, de, el primer párroco de Varadero, que es Goicoechea, se llama. Bueno, un poco esta reflexión a mí me sirvió mucho para pensar esto, ¿no? Todas las decisiones que tomamos en función de dinámicas que tienen que ver con línea de investigación, con objetivos, lo que dejamos en el camino, la manera de recuperarlo después, la manera de combinar lo micro y lo macro, esas escalas, en qué medida también son fuente de hipótesis, de conclusión. Así que, perdón si me detuve mucho No, y buenísimo. gracias. Bueno, muchas gracias. Mañe, sí, también pensaba en esto que habíamos hablado en las charlas previas de esta tendencia que tenemos por un fin práctico también de compartimentar y quizás concentrarse solo en el clero secular o en el regular. Y justo este caso que trabajan con Facundo es súper importante conocer las dos lógicas y cruzarlas, ¿no? Así que bueno, muy interesante. Muchas gracias. No, de nada. Bueno. Gracias a usted. Sí, esto de San Pedro Varadero nos permitió justamente ver en el territorio, desde abajo, con otro punto de observación, estos vínculos, ¿no? Entre, digamos, sí, es así. Hay tesis que tomaron el clero secular o la orden, una orden religiosa, betlemita, al inicio, ¿no? De esta, o que en mi caso tomó una región. Digo, el problema no es recortar, el problema es saber qué queda afuera cuando recortamos y qué consecuencias tiene. Bueno, abro, no sé si hay comentarios, preguntas. Sí, yo quedo fuera de cámara, pero espero que se me escuche. Muy interesante el trabajo, me parece que además es un claro ejemplo de la aplicación de nuevas tecnologías, ¿no? Esto de localización para casos como este que, bueno, se vio claramente que es muy útil, como decías vos, ver en el mapa, o sea, lo vemos en las fuentes, pero trasladado al mapa las cosas se ven de otra manera, cobran otra perspectiva, ¿no? Entonces, en ese sentido, me parece que, bueno, yo estoy realizando una investigación similar, así que también en el marco del PIC que estamos desarrollando acá en Centro Materia, es una herramienta que puede ser muy útil. Ahora, uno de los aspectos que yo estaba trabajando para las visitas del Obispado de La Paz, me estoy focalizando más en el siglo XVII y principios del XVIII, a mí lo que me llamaba la atención y te quería consultar si esto también ustedes lo habían visto, es esa, en las fuentes, la constancia en relación con describir el territorio y la naturaleza como algo muy arduo, algo muy complejo, ¿no? Yo he trabajado tanto en las vistas como en los informes de visitas, y en los informes de visitas se ve más claramente que el informante dice, bueno, tuve que recorrer todo esto y tuve que luchar contra el clima y el territorio, que era difícil, ¿no? Me parece, viendo, relevando distintos documentos a lo largo del siglo XVII, tanto en la zona del Obispado de La Paz, bueno, las vistas del obispo Mollinedo, que son las más conocidas, se veía esto como una constante y me preguntaba si ustedes también habían
identificado esta cuestión también de la descripción de ciertos accidentes geográficos y cómo aparecía ese relato de la naturaleza y del espacio. Sí, aparece, pero sobre todo aparece, yo te decía, no sé si la visita que vos estás estudiando, cuánto tiempo abarca. Esta en realidad son 3 años, digamos, es mucho tiempo donde también la mirada de los cambia. Pero claramente cambia cuando visita la zona de las misiones. Ahí claramente aparece el territorio, la naturaleza, aparece muchísimo más que en otras regiones. Que en otras regiones, bueno, como la campaña de Buenos Aires, o como la Banda Oriental, o como Santa Fe, aparecen mucho menos las referencias a la naturaleza. Tampoco tenemos demasiado claro qué es lo que ve el obispo con sus propios ojos, qué parte de la comitiva, digamos, toda esa materialidad de la visita, que va apareciendo medio de casualidad en otras fuentes, bueno, seguramente no va a ver todos los oratorios. Hay un secretario que a su vez cambia en los distintos tramos de la visita. Hay una comitiva que deja un muy mal recuerdo en Montevideo, la visita del BUE, hasta hoy se quejan de todo lo que el obispo se hizo servir y todo un desastre. Dejó parecer un tendal que no lo querían ver nunca más. Pero no sabemos exactamente quién ve cada cosa. Pero claramente, sí, en ese mundo más abigarrado de alguna manera, o más diverso de corrientes y de la zona de las misiones, es la que hace más referencia a los desafíos de la naturaleza hace más cálculos sobre el territorio. Entonces, dicen que la capilla de determinado pueblo de misión está a 4 leguas al oeste de la cabecera del pueblo de misión. Hay más referencias sobre el territorio. Lo que no sabemos, y sería muy interesante, es la fuente de información, porque en estas visitas había informantes, claramente. Incluso antes de la visita pedían que determinadas información esté disponible, determinadas personas de informe estén preparadas para la visita del obispo. Y por otro lado, lo que hicimos hace poco, ¿no? En otro artículo que georreferenciamos también, es un viaje de Montevideo a Paysandú, de Dámaso Larrañaga, que hace en 1815, y lo hicimos a través de una herramienta de visualización con Juan José Santos. Siempre son trabajos en equipo, ¿no? Necesariamente, ¿no? Esta idea colaborativa creo que funciona muy bien para estas herramientas. Lo hicimos con Story Maps. Que es una herramienta de georreferenciación y también de visualización de trayectoria. Y ahí aparece mucho más. Bueno, en el caso de Larrañaga aparece mucho más, porque además Larrañaga es un gran naturalista, ¿no? Entonces, en realidad, se queja de cuando tiene que dejar de juntar hierbas o dibujar algún ave para seguir una misión que es política, que es encontrarse con Artigas. No le interesa mucho, pareciera, digamos. Pero bueno, esa es otra herramienta que es muy interesante, justamente para visualizar ese territorio. Entonces ahí uno puede incorporar imágenes, bueno, distinto tipo de recursos. Bueno, Marilena, muchas gracias por esta charla tan esclarecedora y tan útil para todos aquellos que trabajamos estos territorios donde lo eclesiástico tiene un lugar preponderante. Mi pregunta es interesada. ¿Cuáles son, a tu criterio, los principales conflictos que ustedes han visto que emergen en el marco de estas visitas? Y si dentro de estos conflictos, ¿qué lugar ocupan los objetos
eclesiásticos barra imágenes. Es que tienen un lugar, algún tipo de resalte, o no, al lado de otros conflictos, casi que quedan invisibilizados. Porque nosotros, desde el área nuestra, claro, ponemos atención en eso, pero a mí me interesaría también ver a alguien como vos, que tiene una mirada que ha estado en el micro, pero también desde lejos, decir, bueno, tal vez la relevancia que nosotros le estamos dando tiene un espacio, un lugar X dentro de los conflictos generales, ¿no? Bueno, una cosa que no sé si aclaré es que en realidad para el periodo colonial, para la diócesis de Buenos Aires, esa es la única visita que se conoce. La de Fajardo, de principio del 18, son informes de visita mucho más escuetos, pero donde hay más información sobre población y los confirmados, porque bueno, el obispo confirma. La del obispo Lue es igual, me imagino, al lado de las altoperuanas o de las novohispanas, mucho más después. Sin embargo, hay descripción de objetos y hay descripción de ornamentos sagrados. No demasiado, si cumplen con la decencia necesaria para el servicio del culto, sería. Pero algunas hay. O algunos que directamente se inhabilitan, no permiten que se celebre por no estar en condiciones. En realidad, uno encuentra en la visita más disputa, yo he encontrado disputas por objetos, pero no en la visita. O sea, en la visita hay más disputa por el control de la población y por establecer las jurisdicciones. Si tal vecindario forma parte de tal o cual, porque tiene que ver con recursos. Son curas que viven de lo que pagan los feligreses. O sea, no hay en las zonas rurales, sí en los pueblos de indios, pero no hay sínodo, no hay una renta que pague el obispado. Viven de los servicios religiosos, menos una cuarta parte que va al obispo. Perdón si estoy diciendo cosas medio obvias que ya saben, y de las primicias, que son los primeros frutos, es una partecita, digamos, del diezmo. El diezmo no va a parar en la cura, esto no ven ni un solo grano de trigo. Entonces, en general, lo que aparece en la visita es más un momento de resolución de conflictos que de disputa. ¿Por qué? Es porque aparecen estos grupos de vecinos en disputas previas por el lugar donde fijar una sede parroquial, por ejemplo, o elevar una capilla a parroquia que aprovechan la visita del obispo para pedirlo. Entonces, en realidad la visita se presenta más como un momento de resolución de conflictos más que apertura. Seguro que abre, porque en la medida que una se erige una parroquia como la de Paysandú, se desmembra de otra, que en este caso es Mercedes, y ahí hay un cura que deja de cobrar. Ahora, en esta visita, ahí les dejé el libro, ustedes verán. Yo no recuerdo haber visto disputas, pero sí en otros. Por ejemplo, cuando se están peleando Mercedes y Santo Domingo Soriano, Mercedes quiere autonomizarse porque va teniendo una relevancia mucho mayor que Soriano. Ahí hay un cura que se llama Castro Icariaga que se lleva las campanas a Mercedes. Y ahí hay legajos enteros de disputa por las campanas. Y las campanas es una cosa muy seria para las poblaciones. Por todo lo que informan, porque son en general financiadas por los propios vecinos. Incluso hay una idea de William Taylor de cuando él estudia la conflictividad en Nueva España y los motines de pueblo, habla de la idea de campanalismo. Eric Van Yang también la toma. Que para medir un poco el alcance de los motines.
Y el alcance tiene que ver de lo que se ve desde el campanario. Ese es el alcance. Pero esa denominación pone de relieve la importancia. Y después, digo, hay algunos otros conflictos, pero esto por ahí Vanina ya controla mucho más que yo de los de lo que quedaron de los jesuitas, ¿no? Como en qué medida van a parar a determinadas parroquias o no. Pero sí aparecen, que a uno les parece insignificante, pero el tema de las campanas aparece. Aparece. Y con la y otra, en otro momento que aparece bastante es cuando Colonia pasa a dominio español. No sé si ahí lo ven. Ahí hay determinados objetos que pasan de otras parroquias, incluso hay como una disputa con el santuario del Fan, determinados bienes que van a parar ahí. Pero nosotros tenemos mucho complejo cuando nos comparamos con las fuentes novohispanas o altoperuanas, porque la verdad que es otro mundo. Sin embargo, es el mundo religioso que existe y que existía para la población. Y bueno, y hay que estudiarlo igualmente, aunque no sea rutilante o demasiado rutilante, pero bueno, sí. Si se me ocurre alguna otra, les cuento. Pero bueno, en este conflicto que analizamos con, les estoy tirando un dato muy bueno con Facundo, que está todo el inventario de la limosna que uno de los curas recoge en Perú y es impresionante la cantidad de cosas que hay. En objetos. Sí, en objeto. Muy impresionante. Digamos, yo ya había visto algo más cuando con el tema de la limosna, pero la limosna como cuestación, ¿no? Como ex voto. La limosna también, como el momento donde se cumple una promesa. Y ahí aparecen también. Ahí aparece, Claro, como dotación. claro, como la limosna, que puede ser en ganado, en trigo, en trabajo o en objetos, como ex voto, como muestra de la gracia recibida. Eso ya lo había visto yo hace mucho y se puede ir a cada uno de esos legajos a ver qué hay. Pero no sé si Facundo ha visto Sí. mucho. Sí, no, eso que es un mal negocio de mi cliente que nosotros analizamos, está en toda la descripción, que es enorme, que es para la construcción del convento. Se tramita la autorización de la década de 40 y finalmente se termina la construcción de 1950. Y hay otros casos también, de hecho, en el testamento tenemos muchas Claro. exploraciones de objetos. Con fines incluso muy particulares, en relación a una virgen en particular, o en relación, por ejemplo, a una virgen que la pone en tal altar y también de tal manera, y también se de hacia más de. También eso se aprecia muchísimo. El trabajo sobre ti, amor, tu oriente. Claro. Yo tenía una pregunta. Cuando te escuchaba, Manie, me empezaban a caer fichas de preguntas muy antiguas que yo me venía haciendo, ¿no? Escuchándote, me doy cuenta que esta cuestión de pensar en la diócesis y los límites territoriales pareciera ser que hay como dos realidades, ¿no? Contrapuestas. Una que tiene que ver con los límites fronterizos, que es no pisar a otra diócesis, más allá de que la otra diócesis en la práctica no haya avanzado hasta ahí. Y después, el límite interno que el obispo logra construir o logra expandir al interior de sus fronteras, ¿no? Como si fuese un juego casi de superposiciones, sobre todo cuando miraba a los mapas y medio que los pasaste rápido, te iba viendo como casi como, ¿no? Como una película. Y ahí pensaba en esto que vos decías de estos distintos dispositivos que van tachonando el territorio, ¿no?
Por un lado, los misioneros, los regulares, estos laicos que van como con distintas acciones ocupando el espacio. Y antes hablábamos de un poco vos hablaste de los conflictos. Y yo pensaba más que en los conflictos, las veces en las que el obispo se tiene que ver obligado a permitir porque necesita, ¿no? Del otro. Y me acordaba justamente de los oratorios y de los jesuitas consiguiendo en cantidades industriales dispensas en Roma para estos oratorios o estas capillas de laicos, que claro, que lo que están haciendo es justamente saltearse la pregunta al obispo y traer directamente la concesión desde Roma. Y yo siempre me preguntaba, ¿cómo es que el obispo no suprime estos espacios, ¿no? No los anula? Y cuando te escucho a vos veo que claramente no solo no puede anularlos, sino que necesita de ellos. Y entonces ahí, y en función de esto que vos decías, te quería preguntar si en estos casos vos encontrabas, por ejemplo, que hasta dónde es el alcance del obispo en estas, podríamos decir, como negociaciones, quizás. Vos mencionaste algunos casos de que efectivamente suprimen estos lugares, pero y te lo pregunto sobre todo en materia de culto o en materia de decoro. ¿Cuáles son las cosas que el obispo definitivamente tiene que decir que no y cuáles son las que logra permitir? No, está buenísimo. La pregunta, pensaba que yo en realidad no estamos viendo mucho conflictos interdiocesanos. Sea, no estamos viendo, digamos, porque hay una, ahí está la frontera con la diócesis del Paraguay, que son básicamente las misiones, Sí, que es una pelea larga, que es una larguísima. pelea larga, pero también es una colaboración larga, porque muchas veces los obispos visitan las misiones del Paraguay porque están en sede vacante y no hay quien las Exacto. visite, o al revés. Digo, esto de también es una iglesia, digamos, son Sí. ministros de una iglesia y con vicepatronos distintos en este caso. Pero bueno, y después para el oeste, digamos, en realidad, muy poco aparece. Muy poco, porque ahí están las misiones del norte de Santa Fe, esas que son misiones como Hispín, San Pedro, esas, que tienen otro patrón, que incluso son más fuertes o guardias que misiones, que, y es, muchas veces son atendidas por el clero secular. Hay que ver, por ahí no le estamos prestando atención a esto, pero todavía no aparece. Hay que ver qué pasa con otras diócesis. Por ejemplo, con la creación de la de Salta Claro. respecto de la de Córdoba, que ahí sí, y es mucho menos seis. Entonces ahí Córdoba pierde, puede llegar a perder mucho más. Claro. Y después, ¿qué pasa con Pierde y él? gana. Uf. Claro, pierde y gana Cuyo también. Pero hay que ver en el balance que si pierdo, bueno. Y después, el otro es esta conflicto. Y ahí en la visita hay medidas donde se autoriza a funcionar el oratorio público. Digamos, en general van en esa dirección, mucho más en esa dirección. Y lo de la esencia del culto está todo el tiempo, el decoro, la decencia, pero no llegan, digamos, no llegan a, digamos, siempre son como emplazamientos. Como emplazamientos a que en el término de tanto tiempo Ese dote de se cosas. compongan el cáliz, se compongan los vasos sagrados, se compongan. Más que, en mi opinión, digamos, es mucho más negociador que Coercitivo. admonitorio, para decirlo de alguna manera, te diría. También, de nuevo, la fuente dice algunas cosas y, digamos, hay que buscar
por ahí, por otro lado, para ver en qué medida, digamos, yo trabajé, entre paréntesis, no hay archivo de la Curia Diocesana, como saben, ¿no? Desde el 55, antes del 55. No. Después sí. Entonces trabajé mucho con fuente judicial. Entonces ahí hay que mirar muchos conflictos judiciales, muchos conflictos donde aparecen curas y entre los agravantes de los conflictos que en general no son por este tipo de cuestiones, aparecen. Que además no cumple con la decencia, que además no compone la iglesia. Por un lado eso. Por otro lado, no sé si habrás visto relaciones de méritos y servicios. No. Yo noté de tal cosa, no Claro. El retablo, digamos, todo lo que... no, y también lo que pensaba son los casos en los que el obispo redistribuye, ¿no? Eso es, bueno, algo que pasa muchísimo con los jesuitas, pero esas redistribuciones tienen que ver justamente con poner o con componer de liturgia a lugares donde carece, Sí, ¿no? Muchas veces la gran mayoría de los ornamentos y de los objetos litúrgicos van a parar a fuertes, a capillas de frontera, a parroquias erigidas en dichas parroquias. Digo, claramente son un recurso disponible para el obispo para hacer este avance de su frontera interna. no, yo te digo, eso es fundamental para nosotros que ustedes lo investiguen. Digo. Es muy importante, no le estamos prestando la atención, yo creo que son importantes. Hay que ver en cada caso, digamos, yo me centraría en determinadas parroquias que son las más ricas, o me centraría en Luján, me centraría en San Isidro, me centraría en Colonia. Claro, San Isidro, yo lo he trabajado, se ve bien clarito. Y también se ve claro en la zona de Montevideo, Ah. para la dotación de los fuertes. También. De hecho, hay un montón de correspondencia de estos curitas, ¿no? Pidiendo, escribiendo carta al obispo diciendo, ya no tengo ni harina con la que hacer hostias, Sí. mándenme algo, ¿no? Sí, no, no, es buenísimo. Esperamos todos esos trabajos con gran expectación. Bueno, no sé si no hay más preguntas, vamos a entonces cerrar. Bueno, te agradecemos de nuevo por esta súper interesante charla. Y bueno, y esperamos a todos en el próximo encuentro Quilca. Próximamente ya anunciaremos los próximos temas. Así que bueno, gracias a todos. Gracias, muchas Gracias. gracias.